La renovació del PSPB ha iniciat la segona fase. Després de l'elecció de Jorge Alarte com a secretari general, ara toca el segon escaló del partit, el provincial. Especialment important després de la seva creació, ja que fins ara el PSPB s'organitzava en agrupacions comarcals. Unes direccions que es mantenen en l'estructura, però per davall de la provincial. Per encapçalar la direcció a la província de València, l'única candidata a hores d'ara és Carmen Martínez. La també alcaldessa de Quart de Poblet ha presentat avui la seva candidatura a un congrés que se celebrarà este dissabte. Hemos de conseguir que sectores indiferentes o desmotivados ante nuestro discurso aprecien un cambio en nuestra actividad, aprecien una alternativa a la política de la derecha. Hemos de persuadir a estos sectores, sobre todo a los sectores productivos, a las clases medias urbanas, con argumentos y con hechos. Por un lado, con argumento y con hechos, y por otro lado, desenmascarando de una vez al gobierno del Partido Popular y a su política nefasta para esta comunidad. El PP, como todos sabemos, ha hecho una política de dinero fácil, de rápida visualización de sus inversiones, exhibicionista, pero también vana, sin sentido en el urbanismo, en la industria, en la logística, pero ha sido efectiva, y reconozcámoslo, a la hora de mover dinero fácil y riqueza.